Durante la última sesión del Consejo Municipal de Osorno, el cuerpo colegiado aprobó el complemento de la cuenta de aportes del municipio por 35 millones de pesos destinados a apoyar a organizaciones sociales de la comuna. Una noticia que fue destacada por el alcalde Emeterio Carrillo, quien señaló que siempre es importante poder apoyar el trabajo de las diversas organizaciones que existen en la ciudad, que a la larga son un beneficio para la propia comunidad. Hoy día ocurrieron dos hechos importantes. Hoy día hemos complementado la cuenta de aportes para nuestras organizaciones sociales en 35 millones de pesos, que son fondos sumamente importantes, ya que permite que muchas instituciones de nuestra ciudad, juntas de vecinos, clubes deportivos, adultos mayores, jóvenes, emprendimientos, comités, etcétera, puedan postular a estos tipos de fondos para poder desarrollar proyectos que van directamente a la comunidad, al vecino, al territorio. Agradezco la voluntad del Consejo por apoyar este tipo de iniciativas y así, obviamente, dar respuesta a los requerimientos de cada una de nuestras organizaciones de la comuna. Carrillo además destacó que en esta oportunidad el Consejo Municipal aprobó la entrega de aportes a 3 organizaciones comunitarias de Osorno. Y también, obviamente, como siempre, aprobamos aportes para lo ya señalado. Y hoy día, obviamente, se entregó a una comunidad indígena, a una junta de vecinos, que obviamente están programando actividades con sus organizaciones para entregar herramientas de capacitación, en conocimiento y también para hacer a veces mejoras dentro de lo que son sus espacios físicos que ellos tienen como las sedes sociales o generar algún proyecto de capacitación para los asociados. En esta oportunidad fueron favorecidas la Asociación Indígena ONU Nehuen Maslen con el proyecto Servicio Cumillal Ancestral para Sexto Parlamento Mujer Indígena Nacional e Internacional, la agrupación vecinal Vecinos Unidos con el proyecto denominado Unidos Podemos Ayudar Más a Aquellos que lo Necesitan y el Comité de Adelanto Parcelación Los Maitenes con el proyecto Mejoramiento Camino Interno Los Maitenes.